23 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí Entre Líneas en Canal 7 de Jujuy, en el vivo de nuestro canal abierto. Gracias a quienes nos acompañan a través de somosjujuy.com.ar y las diferentes plataformas. Hoy un saludo grande para la Escuela de Molulo y también para los alumnos de la Escuela de Yaquispampa. Para ellos un abrazo gigante. Nos siguen a través de somosjujuy.com.ar. Les cuento que hoy la historia que tenemos acá en Entre Líneas es para remontarnos y conocer a una mujer disruptiva en la historia de los jujeños. Fue una de las primeras en manejar un automóvil aquí en nuestra provincia y obviamente también una de las primeras en fumar en público. Se la conoció con un apodo muy particular, la niña Yolanda. Hoy hablamos aquí en Entre Líneas con uno de sus descendientes. Vamos a conocer su perfil. Hoy nos acompañan Entre Líneas Marcelo Carenzo, jujeño, nació en Lozano y estudió en Mendoza y Buenos Aires. Es licenciado en investigación operativa, analista de sistemas, máster en dirección de empresas del IAE. Es auditor de las normas ISO 9000, piloto comercial e instructor de helicópteros, entre otros. Es nieto también de la niña Yolanda, como se la conoció entre sus vecinos y amigos. Era la hija del dos veces gobernador de la provincia de Jujuy, don Pedro José Pérez. Ella organizaba en su casona colonial de Lozano, de Yala, veladas artísticas con sus amigos. ¿Quiénes eran? Entre ellos Gabriela Mistral, Carlos Guastavino, Andrés Chazarreta, Jorge Calvetti, Jaime Torres, Domingo Cura, Eduardo Falú, El Cuchi Leguizamón, Ariel Ramírez, Pablo Neruda, Juan Carlos y Jaime Dávalos y Mercedes Sosa, entre otros. El Cuchi y Manuel Castilla le dedicaron la zamba conocida como Zamba de Lozano. Atahualpa Yupanqui permaneció escondido en su casa cuando sufrió persecución política. Sí, hoy está aquí en nuestros estudios Marcelo Carenzo. Con él hablamos tras la pausa. Las 2 de la tarde con 10 minutos. Marcelo, bienvenido. Gracias por estar acá. Un placer. Muchas gracias. Marcelo, seguramente te lo han preguntado un montón de veces y te lo van a seguir preguntando, sí. Pero ¿qué significa para vos ser el nieto de la niña Yolanda? Ella era una transgresora. Uh-huh. Y mi padre también, y yo también. A vos también. Así que es como que, yo siempre digo que la sangre no es agua. Bueno, particularmente ella era una mujer, como se estila decir ahora, disruptiva. Manejaba, fumaba en épocas en que ninguna mujer fumaba ni ninguna mujer manejaba y menos aún tocaba un tango, ¿no? Y menos tocaba un tango. Si querés te cuento la anécdota esa. Me encantaría. En un momento cuando mi bisabuelo era gobernador, vino el presidente de la nación. Uh-huh. Y en ese momento no había equipo de música. Entonces se usaba tocar en las tertulias, en las veladas, se tocaba el piano en vivo. Y entonces ella le pidieron que le toque al presidente y cuando terminó de tocar le dijo que toque algo que a ella le gustaba y en ese momento el tango estaba prohibido. Uh-huh. Era como que ahora ponga un caño y me ponga a bailar desnudo acá y ella tocó un tango que se llama Hacete Personaje y que habla de cuando los políticos dejan de ser humanos y se transforman en personajes políticos que pierden esa sensibilidad y bueno, le encantó, pero bueno, fue toda una un momento incómodo y pero bueno, sobresalió. Pero has crecido con la figura de la niña Yolanda, seguramente. Sí. Era mi madrina, mi abuela y bueno, era un personaje querible, era muy despistada. Como vos decías, andaba en auto, pero para ella no existía eso de las manos, de mano y contramano, era complicado. Entonces todas las hacía mano. Ella iba donde tenía que ir y aparte, no sé, seguramente porque manejaba mal marcha atrás, pero ella decía que las mujeres no debían manejar marcha atrás, que eso era cosa de hombres. Entonces siempre llegaba a un bar, en ese momento estaba La Roya, la confitería, se bajaba y decía, a ver, ¿quién es el buen mozo que me va a estacionar el auto? Porque esa marcha atrás no lo sabía hacer. Marcelo, o sea, una mujer,
muy particular para la época. Sí. Lo describís igual que a tu papá, igual que vos, pero ¿de dónde viene la carga genética? ¿Quién era así antes de la niña Yolanda? Y todos, mi bisabuelo también, su padre, el comandante Pérez, tipo bravo, hizo flamear la bandera argentina en Antofagasta, pocos lo saben. En un momento la provincia, él se pelea con Irigoyen en un momento y Irigoyen le corta los víveres, no le mandaba plata. Uh-huh. Y bueno, en ese momento la estructura de la pública era muy chica, pero él pagaba, él decía, yo voy a pagar con mi plata los sueldos hasta que me manden la plata. Era un tipo, era bravo. Y ella tuvo una vida muy linda, pero también muy sufrida. Perdió 5 hijos en vida. Y todo ese dolor lo canalizó por la música. Uh-huh. Era compositora de música, era profesora del Colegio Nacional. Y aparte era compositora. Y lo que hacía tenía un glamour especial que todos los músicos que andaban por acá por el norte iban a visitarla. Paso obligado y visita obligada, sí, ¿no? Porque antes la ruta pasaba por la puerta de la sala de los Carenzo y bueno, en ese momento no había hoteles, no había, entonces pasaban y se quedaban una semana, un mes, carnavaleaban ahí, veraneaban. Y ella lo que hacía era, yo siempre digo que es como, ella no es que cocinaba la música, pero le ponía su condimento. Entonces a todas las grandes composiciones de folclore de esa época, uh-huh, ella le metía su cucharita personal. La misa criolla se escribió en las paredes de la casa. Divina, de la sala. De la sala. ¿Queda algún vestigio de la escritura de esa? No. Una prima mía en un descuido, ignorancia, pintó las paredes. Sí, ahí estamos viendo de fondo la sala. Es maravillosa. Exacto. Es maravillosa. ¿Cuánta historia en esas paredes, ¿no? Y ahí estuvo Belgrano. Ahí se pergenió el éxodo Jujeño. O sea, aparte de la historia de la niña Yolanda, la historia de la sala de los Carenzo. Hay mucha historia. Pero ella particularmente... Esa casa la hizo el abuelo, uh-huh, del abuelo de mi abuelo. ¿De qué año data? 1765. O sea, que además de la posta, antes también que la patria, sala de los Carenzo. Antes que la patria. Mirá vos. ¿Se enarboló, supongo, que en el lugar alguna bandera de Belgrano? No. ¿Hay registro? ¿De qué? De que se haya enarbolado en algún momento estando Belgrano. No, ahí se hacía reuniones políticas. Uh-huh. Pues se pergenió el éxodo. Y bueno, la familia nuestra siempre estuvo muy ligada a la gobernanza de la provincia. El senador Pérez era su tío. Su padre era el comandante Pérez, que funda el regimiento el 20, que el busto ese que está en la esquina es de él. Y bueno, fue gobernador electo, no de facto. Era militar, pero él deja la carrera militar para dedicarse a la política y muere siendo gobernador. O sea, una familia encumbrada, pero ella al mismo tiempo era una mujer muy sencilla. Muy sencilla. La cuentan como muy sencilla. Permanentemente la receptora de quien pasara por el lugar. Digo, uno le gusta recibir los amigos, pero llega un momento en que todos juntos... Pero justamente la nobleza, para mí, no está en juntarse con nobles, sino en juntarse con todo el mundo. Uh-huh. Esa es la nobleza. Y aprender de todos, que aprendan de todos. Ella hacía, daba catequesis en esas galerías que viste ahí. Sí. Y hacía bautismos comunitarios porque quería que toda la gente de la finca sea católica. Y tenía no sé cuántos miles de ahijados. Pues cada vez que de un lado, tu abuela era mi madrina. Y bueno, eso la hace muy, muy humana. Era muy sencilla. Enviuda joven. Uh-huh. Y no sé, por esas cosas de la administración, nunca le llegaba la famosa pensión de mi abuelo que había sido juez. Se demoraba un montón en esa época. Sigue décadas. Esperando, pero ahora, creo que la cobró unos días antes de morirse. Y después vivía austeramente y vivía de la amistad, pero bueno, el folclore en esa época era lo más barato y lo más lindo para hacer, y le encantaba las juntadas, y como ella decía...
Yo me acuerdo de chico que la casa estaba llena pero llena de invitados y decía, bueno, hasta mañana me voy a dormir, cada uno duerma donde quiera, y al otro día y comidas, y decía, Dios proveerá, y las mesas siempre estaban llenas, y o sea, no, nunca hubo ninguna situación que incómoda de económica, pero sin embargo vivía muy austeramente. Ahora, ¿qué le pasaba a ella? ¿Vos tenés conocimiento, sí, qué le pasaba a ella cuando la gente hablaba de que fumaba en público, de que tocaba un tango, de que manejaba contramano, de que, por ejemplo, le daba alojamiento a Atahualpa Yupanqui cuando él venía, sí, huyendo no te digo de la ley, pero sí, al que en ese momento lo perseguían? Te voy a contar por algo cuestiones políticas, ¿no? Te voy a contar algo de confianza. Además que Pablo Neruda era, que Atahualpa era político y no comulgaba era más bien zurdo. Ella, y sí, de pensamiento. Y ella era hija de militar, pero ella le importaba un bledo, le importaba un bledo lo partidario. Sí, la política, somos todos los hechos del ser humano son políticos, pero ella no era partidaria. Pero la verdad de la milanesa es que Atahualpa era amante de una amiga de ella que estaba casada y se encontraba, decía Celestina, ahí en la casa, y obviamente se moría el nombre en la familia. Uh-huh. Pero la verdad es que Atahualpa venía mucho a casa y eran grandes amigos. Claro. Y de política no se hablaba. Héctor era Chavero, más conocido como Atahualpa, supongo. Se hablaba de la vida, de otras cosas. Y vos particularmente, vos como nieto de la niña Yolanda, uh-huh, independientemente de todo lo que se conocía, ¿cuál era tu momento favorito con ella? Meterme en la cama a la noche. ¿Te encantaba que te acurruque? Me encantaba. Yo siempre fui muy, muy desvelado, que me acostaba, ajá, tarde. Y cuando ella venía a casa, vivimos juntos. En un momento, hubo tres momentos, pero en un momento vivimos juntos. Vivíamos en la casa con mi abuela, en Mendoza. Pero cuando todo el mundo se iba a dormir, yo me quedaba siempre jugando hasta tarde y iba caminando y me metía al cuarto de ella. Y tenía dos camas simples, pero muy juntitas. Entonces yo me sentaba ahí, charlaba, no sé de qué hablaba, pero... Pero te contaba historias, ella era de esas, sí, abuelas que te contaba historias. Fumaba, me acuerdo que el cuarto, eso que uno entraba y que se chocaba con el humo. Y yo me reía mucho porque usaba dientes postizos, entonces yo le escondía los dientes. Pero era muy gracioso, muy despistada. Se levantaba a la mañana y lo primero que hacía era prender un cigarrillo, se iba al piano, uh-huh, y como quien hace gimnasia, viste, que longa, agarraba el piano y tocaba, pero era como que descargaba toda la energía y la casa que, viste, que más o menos temblaba. Y aparte eran unas cosas que imposible de imitar lo que tocaba, porque no era nada conocido, era como que descargaba su... ¿Y a ella le gustaba componer? Sí, ella era compositor. Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, esas cosas que contás inevitablemente le gustaban un montón a ella. Sí. Vos la recordás patente. Ahora, ¿te acordás de algo que a ella no le gustaba? ¿O que la hacía renegar? Sí, no le gustaba lo etiquetado. Era muy informal. No le gustaba lo etiquetado. O sea, sí, como que le gustaba la parte familiar. Uh-huh. Su casa siempre estaba abierta. Yo me acuerdo mucho con ruleros siempre. Todo el día se usaban ruleros en esa época. Era pituca. Había enviado relativamente joven. En ese momento las mujeres se usaba que la mujer sea regordeta. Uh-huh. Que era como que ser flaca era tipo como que no tenía... Enferma. Sí, pero como que no tenía forma. Como que en esa época la mujer tenía que ser rellenita. Y era muy... Hablaba en castizo. O sea, el cementerio, sí, ahí en Lozano se llama La Castellana, y era porque mi abuelo le decía mi castellana. Porque ella cuando hablaba era como que todo era poema y te usaba unos adjetivaba todo,
Y era como que te endulzaba, era atrapante. Bien. Era. Y vos, seguramente de tantas. Bueno, le encantaba la joda, digamos. Sí. Le encantaba la trasnochada, las guitarreadas. Ahora, ¿te la imaginas a ella en esta época actual viviendo en una época como la de ahora? Y ahora sería. Bueno, era muy liberal, no estoy hablando de político, muy era liberal. Feminista, ¿no? Feminista no, pero sí, o sea, va, no, el feminismo es muy objetivo. En esa época no existía el feminismo. Lo que sí, vos fíjate que ella se inspiraba de mujeres que eran de alguna manera distintas, por ejemplo, Gabriela Mistral o Alfonsina Storni. Y era excéntrica, salía desde de lo habitual, muy graciosa, muy puteadora, se puede decir así. Decía lo que pensaba. No, era muy graciosa cuando porque no de maleducada, sino de no insultar, sino como que genuino le salía. Escapaban. Yo soy bastante parecido, es más, no lo en mi familia no lo registramos porque yo estoy convencido que no dije ninguna mala palabra. Y después me dicen, qué animal lo que dijiste, y no nos damos cuenta. Pero lo hacemos como es natural. Uh-huh. ¿Cómo sería ahora en esta época? ¿Cómo la verías? ¿Ahora también la verías así como una rebelde? ¿O teniendo en cuenta cómo era ella y en los tiempos en que corren, la considerarías tradicionalista? Hoy, a ver, lo que en esa época era rebeldía, hoy es totalmente natural. Sí. Pero transgresora. Sí. Transgresora, por ejemplo, imagínate que las guitarreadas, en esa época era ella y por ahí alguna amiga más. Lela, estoy viendo una foto con Lela Pacheco, que fue la primera que cantó la samba de Lozano. Pero imagínate, dos mujeres y había 50 hombres, o sea, hoy ya el machismo a veces no lo permite. Imagínate, en esa época, viuda, es como que era quizá provocador las reuniones estas, pero eso era totalmente natural. Y con la familia seguimos siendo amigos de todos los músicos que pasaban por esa época, y siempre todos hablando de lo divertido que era, de las anécdotas, de lo despistada. Muy natural. ¿Cómo sería hoy? Totalmente desenvuelta. Desinhibida. Desinhibida, sí, totalmente. No existía eso del ridículo. Ah, eso sí te digo. En mi familia siempre nos inculcaron que no tengamos temor al ridículo. Eso que vos decís, y no haría tal cosa porque por ahí a alguien le va a caer mal. Y si sos vos, celo. ¿Cuánta personalidad en una mujer de época? Mucha, mucha, mucha. Y bueno, por eso el Cuchi Leguizamón y Castilla le regalan la zamba, que no sé si sabes la historia de cómo fue. Pero me encantaría que la cuentes porque hay mucha gente ávida del otro lado que quiere saber. Es pintoresco. Ella cumplía 50 años. Uh-huh. Bueno, en Lozano, imagínate, en Lozano tenías dos horas de auto, de tierra, pero estaba el tren. Claro. El tren que iba a la quebrada, entonces el tren iba subiendo, pasaba por la puerta de la finca. Y antes, un kilómetro antes de la finca, estaba el apeadero que había hecho mi bisabuelo. Porque ahí era como que el tren hacía un rebaje, pues empezaba la trepada a la quebrada. Y ahí bajaba la velocidad. Y entonces se llamaba apeadero porque vos te podías bajar o subir al tren a una velocidad a pie. Uh-huh. No era una estación, era un apeadero. Y cada vez que, bueno, la gente iba en tren. Y cuando la gente iba en tren a la quebrada, el maquinista, como no había, era la única casa que había en Lozano, cuando el maquinista veía que se bajaba gente que iba a la finca nuestra, cuando pasaba por la puerta le tocaba unos cornetazos para avisar, che, viene, ahí está bajando, sacate los ruleros que vienen los invitados. Y cuando ella cumplió 50 años, que bueno, preparó una mesa, estuvo cocinando no sé cuánto tiempo, no había freezer, así que había que hacer todo, tenía que ser fresco, y laburó todo el día. ¿Y por qué? Porque venían los invitados y venían en el tren, porque no había muchos autos en Jujuy, había muy pocos.
Entonces, cuando pasa el tren, ella está esperando que el tren le toque el pitido y nada. Nada. Y se olvidaron de mí, ingratos. ¿Qué pasó? Y yo que los recibo a todos y que veranean en mi casa y nadie vino para mi cumpleaños. Y la comida y qué sé yo. Y cuando estaba ahí en esa decepción, entraron por la galería el Cuchi Leguizamón, lo estoy viendo, el Barudo Castilla, y Lela Pacheco, que fue la primera que le cantó la samba de Lozano. Mirá qué fantástica sorpresa. Y Galán le recita las glosas que están en el medio. ¿Raúl Galán? Raúl Galán, sí. Será wow. Esa fue esa noche que está ahí. ¿Y qué te pasa vos cuando estás en la casa solo? ¿Seguís teniendo la idea esa de que la música retumba en esas paredes? ¿Te la imaginás a ella andando por ahí? Sí, sí. O sea, yo no estuve en sus 50 años, pero estuve en todas las demás veladas. Los olores que tiene la casa, que la casa tiene su olor, a mí me lleva a mi infancia. Y después el... Pues yo los miércoles, por ejemplo, voy a Quitapena, que es un bar acá en Jujuy, y esas risotadas, ¿viste? Esas risotadas, eso que medio que te alejas y escuchás las risotadas que van, ese murmullo así de gente divertida, de medio guitarreada, gritando. Fiesta. Eso a mí me conmueve. ¿Hace cuánto que organizás la serenata, la niña? La Solana? Serenata, más de 30 años. En realidad, el origina es mi padre. Uh-huh. Mi padre lo hizo por 10 años y falleció justo en una serenata, por una serenata. Y a partir de ahí, bueno, yo lo venía haciendo con él un par de años antes. Me gustaba mucho hacerlo con él. Nos peleábamos mucho. Las grandes discusiones que tuve con mi viejo fue... ¿Por qué? Por culpa de la serenata. Porque es una patriada muy, muy cara. Es una patriada muy cara, pero no solamente cara en dinero, sino cara en energía, en esfuerzo, en coordinación. Hoy tenés WhatsApp, antes no había ni celulares, ¿viste? Y coordinar los músicos, el alojamiento, el sonido, la seguridad, los invitados, los presentes, todo eso es muy complejo. Y yo siempre le discutía con mi viejo que decía que teníamos que había que armar un equipo, que era muy difícil hacerlo solo. Y aparte de todo eso, él lo financiaba. Y cuando él falleció, la primera persona que se asoció a esta idea fue Jorge Nochetti, que fui a hablar con él y me dijo, mira, esto es muy importante para la provincia. Lo que ustedes hacen... hacia la cultura, la cantidad de músicos que salieron de acá, el semillero de cuánta gente, y acá no hay plata, acá no se cobra entrada, no se cobra caché, es una cosa, el gobierno te va a ayudar. Y Jorge Nochetti sacó el decreto que mientras hagamos la serenata, el gobierno nos iba a apoyar. Fue la primer gesta, digamos así, de ayuda, y eso fue hace como 20 años. Y a partir de ahí, la verdad que un montón de amigos... se fueron sumando, y para mí la clave de la serenata es que no hay plata, no se maneja dinero. O sea, vos me decís, te quiero ayudar, bárbaro, ¿qué puedes hacer? Quiero, no sé, yo tengo una lista de lo que hay que hacer, ¿querés pagar un baño químico? Listo, pero andá y pagalo vos. O sea, yo no toco la plata. O sea, cada uno, todo lo que pasa ahí pasa por generosidad de un montón de gente, empezando por los músicos. Mirá, o sea, los músicos donan su caché. Y la gente va con entrada, es entrada libre y gratuita, es simplemente gratuito, llegar hasta el lugar. No hay asientos VIP, no hay, en el escenario no hay hora, viste, decir, ¿cuál es el pico donde tocan? No. El escenario, la grilla es sube y baja, entonces entre dos famosos pones a un músico nuevo que la gente que le das la oportunidad que lo escuchen. ¿Y te la imaginas a ella desde otro plano disfrutando de eso? Sí, siempre. Siempre. En realidad, es lo mismo que hacía ella. Mercedes Sosa un día fue a la casa y fue con Cafrune y tenemos el librito firmado por Mercedes Sosa y era como que venía un músico reconocido y de la mano entraba uno que no lo conocía y en ese momento, bueno, era un lugar de referencia donde...
antes de tocar en el Teatro Mitre tenías que ir a tocar a lo de la niña Yolanda. Mirá vos, qué increíble, cuántas historias. Me gustaría contarte por qué le dicen niña. ¿Por qué le dicen niña? Contame. Porque esa es una cosa que ¿cómo se llama? Me llama la atención, que se va perdiendo. En el norte, cuando tu padre vive o tu madre vive, te dicen niña. Entonces, mientras mi viejo vivía, a mí en la finca me decían niño Marcelo o señor Marcelito, me decían. ¿Por qué? Porque vivían mis padres. Cuando murió mi padre, yo me acuerdo que vinieron uno por uno, señor Marcelo, cada uno. Entonces yo como que noté la diferencia, porque eso me había acostumbrado. Y a ella le decían niña Yolanda porque vivía su madre. Y su madre se murió unos meses antes que ella. O sea que siempre fue niña Yolanda. Toda la vida fue niña. Y a mí me parece algo muy, muy cariñoso del norte. Mi viejo, cuando iba a comer a un lugar o iba a un hotel, qué sé yo, y la atendía una mujer, por ahí le decía, niña, me trae un café. Exacto. Pero se iba perdiendo, pero no es porque era una niña, no es porque murió de joven. Murió, una costumbre. Murió a los 68. 66. En el año 68 murió. Pero era un modismo. Es un modismo muy del norte y ojalá que alguien lo retome. Marcelo, antes del final, un saludo para vos. Dale, vamos a compartirlo, ¿sí? Para vos. Y sabes que yo te quiero mucho y que hace muchos años nuestras vidas se entrelazaron. Y que, como dice ahí el poeta, un amigo es la vida dos veces, así que yo con vos he vivido muchas vidas y sé que mi amor por Jujuy tiene mucho que ver con vos y con esa posibilidad de entrelazar corazones y sobre todo de descansar el corazón cada vez que voy. Y tu hospitalidad y la de José, tu mujer, hace que me sienta como en mi casa. Yo sé que puedo ir allá a descansar y que siempre tengo el rancho con la puerta abierta y con luz adentro. Y que puedo dejar ahí mi corazón y no hacer nada y no dar ningún tipo de explicaciones. Y eso creo que es tu vida y nuestra vida entrelazada. Te mando un gran abrazo y sé que siempre cuento con vos. Amigo de toda la vida. Sí, se mantiene, ¿no? Amigo, se mantiene la historia, vida, se mantiene todavía el... La facultad de la vida. Es riojano, pero viene todos los años. Hacemos el jueves, mijito, y viene todos los años. Y este año encima compartimos un viaje muy lindo a Israel. Y hicimos la gira de los tequis juntos por Europa. No, un gran amigo del alma. Pero aparte mantenés la costumbre, o sea, voy a la casa y dejo ahí mi corazón, no hay ningún problema. Y creo que si vos me decís, esas son las cosas que por ahí se heredan. Obviamente están los bienes, pero si vos me decís las buenas costumbres, tratar de ser la esencia parecido a cómo son los que te educaron. Exacto. Eso. Marcelo, gracias por mantener viva la esencia de la niña Yolanda. Gracias, de verdad. Qué importante. Gracias también a ustedes por habernos acompañado con la historia de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana después de las noticias. Hasta ese momento.